Hola, hola amigas y amigos, Dios me les bendiga. En esta hora les saluda aquí su amigo Dalí Suculenta, trayéndoles un video más donde vamos a estar trasplantando en esta área de acá. Salude, papi. Diga, hola. Hola. Vamos a estar trasplantando en esta área de acá. Este es el niño que le hicieron la cirugía en los dientes. Dile una sonrisita, Colgate. No, ríase. Ríase así. Risita, ría. Chiqui, 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 chiqui. Y pues vamos a estar replantando en la área de acá. Quiero arreglar este lugar con plantas que son de frío, son de temperaturas bajas, pero también no le gusta lo que es los fuertes rayos del sol, pero al final en esta área da sombra, entonces le va a favorecer porque son algunas son plantas donde le gusta, digamos, sol y sombra. Frío y caliente al mismo tiempo, entonces esta es buena área para esas plantas, es buena área que ya se las voy a estar mostrando cuáles plantas son, para ponerlas aquí. Voy a empezar a decorar este lugar de acá, porque no me gusta ver mi patio pues desolado, así, triste, así. Entonces, gracias chicas, chicos, por siempre comentar, por suscribirte a mi canal, gracias por darle like también. Gracias por compartir, le mando muchos abrazos, muchos saludos, todavía me escuchan afónica porque todavía ando con tos, con gripa, apenas hasta hoy me recuperé, ayer todavía estuve en cama, esto va a ser gran trabajo chicas, chicos. Voy a poner el video algo rápido para que no vaya a tomar muchos minutos, pero siempre. Vamos a estar aquí trabajando, vamos a estarles informando de lo que vamos a estar haciendo. Miren a Nala, Nala solo molestando, no ayuda, sino que molesta. Cree que me estoy dañando, cree que me estoy lastimando. Y ella viene y me agarra las manos para que pues no lo siga haciendo. Como que no le gusta verme trabajar. Ella me cuida bastante, así que también cuida a los niños. Y mírenla, mírenla cómo anda, la tuve que mandar para adentro porque no me deja trabajar. Voy a estar arrancando todas estas de acá porque pues esta es, como dice Empate Perro, que se pega donde sea, se pega. Y la verdad pues no la quiero aquí, no la quiero, voy a estarla poniendo en otro lugar. Y así voy a estar arrancando desde la raíz. Y vean que no está fácil estar sacando todo esto, digamos, todas estas piedras. No está fácil, pero ahí vamos chicas. Y pues aquí proseguimos, miren, aquí quiero acomodar todo lo que estos ladrillos, quiero acomodarlos encima de esto. No pude quitar los que están abajo para acomodarlos bien porque están bien enterrados, pero aquí voy a estar acomodando todos estos ladrillos, voy a estarlo acomodando para pues ver cómo me quedan, si quedan un poquito más levantados, no quedan levantados. Y si escuchan a mi sobrina, es que anda ahí jugando ella. Y pues miren, aquí esto es cansadísimo, no es tan fácil, pero cuando uno quiere ver su patio pues bonito, arreglado, todo cuesta, todo cansa, todo es bueno también para el cuerpo porque así también hacemos ejercicio, ¿verdad? Y pues así estamos, miren, así vamos chicas, chicos, espero que les vaya a gustar este video. Y como les digo, no pude desenterrar los otros ladrillos, entonces los estoy poniendo encima de ellos pues esperando que queden bien los ladrillos, ¿verdad? Y ya yo quería haber arreglado aquí esta parte de aquí porque todo bonito, pero este lado estaba muy feíto. Y pues ahí le vamos viendo cara a todo, miren. Ya vamos aquí terminando. Creo que también voy a estar poniendo otra rondana de ladrillo encima porque no me gusta que se está viendo muy bajito. Entonces me gustaría que se mirara más alto, porque la idea mía es que las suculentas cuando crezcan queden en alto, no quede así bajito, sino que queden todavía más alto. Porque la idea es que las suculentas, como voy a poner suculentas que crecen para arriba, que queden de porte colgante. Entonces aquí estoy viendo que algunos ladrillos pues no me están entrando bien, pero yo voy a resolver este problema, como dicen. Voy a resolverlo, a meterlo bien y aquí ya quedó, miren. Aquí ya quedó y ahorita voy a estar jalando otros ladrillos. Aquí voy a estar jalando estos ladrillos de acá. Es bueno, como dicen, tener resguardados los ladrillos porque uno nunca sabe para qué los va a ocupar, ¿verdad? O qué puede hacer ahí. Entonces, como aquí mi esposo siempre se montaba en los ladrillos, lo que estoy haciendo es llevándolos para allá, llevándolos para enfrente para pues así darle un buen uso a los ladrillos. Y pues aquí donde voy a estar haciendo tres alturas de los ladrillos, poniendo tres
tres, digamos, como escalones, tres partes de los ladrillos, para que pues nuestras plantas queden bien chicas, chicos. Y cuéntenme cómo han estado, cómo está el frío. Estoy viendo algunas de mis amigas que en verdad el frío les ha dañado bastante las plantas. Y por acá sí estaba algo frío, pero no tanto frío. Digamos así, frío, frío, no. Ha estado fresco, cambian los climas, a veces fresco y a veces frío, calor. Pero ese es el motivo de que viene dañando la garganta, dando enfermedades, porque un día frío y un día caliente. Entonces eso como que viene a dañar al final. Y aquí ya estoy poniendo, miren, aquí ya estoy poniendo todo lo que es los ladrillos de esta manera para que pues nuestras plantas queden bien ordenadas y queden a una altura donde pues ningún niño me vaya a estar tocando o un animal se vaya a trepar, aunque ya vino Nala a hacerme desastre aquí, ya vino a meterse ahí, pero bueno, la idea es que se vaya viendo bonito. Quiero poner también suculentas, quiero poner también plantas florales con flores. Y no sé si para ponerlas para el lado de la calle o para el lado de acá enfrente de mi casa, pero creo que más las suculentas van a estar para enfrente de mi casa y las plantas florales van a estar para el lado de la calle. Porque si alguien se quiere meter a robar las suculentas, va a pensar en robarlas. Y pues, aunque a veces no piensan, a plena luz del día y se la llevan. Y pues aquí ya quiero poner las plantas florales, esas pues van a ir enterradas en de abajo, ¿verdad? Y esperando que me alcancen el sustrato que tengo, porque si no me alcanza el sustrato, pues no voy a poder hacerles el video todo completo. Pero vamos a ver cómo se va, cómo nos queda. Y aquí seguimos, chicas, chicos. Aquí seguimos terminando ya casi este video. Bueno, aquí estas bolsas pequeñas que ustedes ven que estoy tirando, las bolsas pequeñas son dos diferentes de sustrato, pero anyway, igual son para las plantas. Lo único que sí tenemos que tener cuidado es que diga para suelo, porque recordemos que van a ser directamente plantadas en el suelo. Aquí estoy quitando todo lo que se trata de este nylon que había puesto mi esposo para las piedritas. Por eso puse el nylon, porque aquí habíamos decorado con piedrita. Entonces yo decidí quitar el nylon, decidí quitarlo. Y pues espero que todo salga bien, ¿verdad? Porque voy a estar trasplantando directamente al suelo, no en matera, sino que directamente al suelo. Y pues este sustrato tenemos que ver que diga para suelo, no para matera, porque si es para matera no te va a servir, tiene que ser directamente para el suelo. Entonces aquí lo que estoy haciendo, lo que se trata es la tierra, la bolsa grande, la Potix Mix, la bolsa María, esa es para suelo y matera, para suelo y las matera. Entonces los otros de bolsa pequeña son para directamente el suelo. Y aquí estoy jalando todo lo que es, porque había muchas raíces aquí de algunas plantas que habían antes. Y estoy jalando todo lo que es estas raíces y sacando todo lo que es este nylon. Miren, porque quiero directamente para el suelo. Sí voy a estar dejando unas cuantas piedras ahí para que ayuden también a drenar y que no se vaya a encharcar, no se vaya a detener. Aunque no creo que aquí se vaya a detener el agua. Pero voy a estar dejando estas piedras abajo para que le entre también aireación, ¿verdad? Para que tengan aireación sus raíces. Entonces aquí proseguimos, miren, aquí proseguimos. Y como les digo, si ustedes van a trasplantar, tengan cuidado que si es directamente al suelo, tengan cuidado qué sustrato van a usar, ¿verdad? Qué clase de sustrato es. Entonces en esta área aquí ya estoy comenzando para preparar la tierra para venir a plantar. Bueno, aquí vamos a estar tirando lo que es este sustrato, pero yo voy a estarlo revolviendo, chicas, chicos, los dos iguales. Bueno, digamos directamente los tres iguales, pero la de la bolsa María la voy a estar poniendo arriba y esta la voy a estar poniendo lo que es abajo. Así vamos a estarlo revolviendo y lo voy a estar poniendo lo que es abajo y la bolsa María lo voy a estar echando arriba, ¿verdad? De estas. Tengo dos bolsas amarillas por ahí, la otra la tengo en el carro que tengo que ir a traerla también. Como les digo, pues esta la voy a estar echando acá abajo y las dos bolsas María las voy a estar echando encima, porque estas dos bolsas de abajo pues quiero que ayuden bastante, porque vienen con bastante palillos para las raíces de las plantas. Entonces estas de encima las voy a estar echando encima, ya que tiene un fertilizante muy bueno
También para nuestras suculentas, para nuestras plantas, son para todo tipo de plantas. Así que chicas, chicos, vamos. Voy a darle hasta donde alcancen la tierra, ya que pues no tengo más sustrato por ahora, y por ahora pues no tengo planeado ir a Home Depot. No hay dinero para ir a Home Depot. Entonces, voy a estar usando estas dos bolsas, y a donde me alcancen, estas dos voy a estar plantando. Y ya después vengo a terminar de rellenar todo, ¿verdad? Y así pues, este es un sustrato que es para suelo y para macetas también, que lo podemos utilizar para suelo y macetas. Ya los otros que les enseñé, pues aquellos no, aquellos es directamente para suelo. Pero con este, el beneficio que tenemos de este es que es para los dos, para maceta y suelo. Y por eso me gusta a mí bastante este sustrato. Voy a estarlo regando hasta donde mire yo que puede alcanzar y que podemos trasplantar. Aquí es bastante chico, esta redonda de aquí donde la miran ustedes, es bastante sustrato que se lleva. Pues estas dos bolsitas no le va a alcanzar. Tengo que ir a traer más sustrato para que alcance para más. Pero aquí vamos a ir avanzando. Les cuento que ya el frío se está yendo. Falta el mes de febrero, pero digamos que ya no hay tanto frío. Entonces, por eso yo quiero aprovechar para venir a trasplantar aquí. Y hasta donde alcance, pues, el sustrato, vamos a... Si solo aquí me alcanza, solo aquí en esta área voy a estar trabajando. Y ya después trabajo en la área de atrás. Ya después voy a comprar más sustrato y voy a irla rellenando de que no vacío, ¿verdad? Entonces de esta manera así vamos a estarla poniendo. Esta la voy a traer ahorita, chicas, chicos. Este Rixal, y miren, lo voy a traer. Tiene otro nombre también, pero no me acuerdo del nombre de él. Y pues, este no aguanta la baja helada, el frío. Aunque yo lo tenía, les cuento, los tenía sin cubrirlo. Y la verdad que se ha soportado, pero... porque no ha bajado tanto el frío. Aquí lo que viene matando son los... digamos que son el serenito el que viene matando. Pero ahorita pues ha estado bien aquí, normal. Ha estado bien y no ha pasado nada. A ver, ¿cómo nos va? Voy a estarlo metiendo acá. Ya al crecer se va a echar de ver cuando él crezca. Porque esto crece alto. Entonces vamos a estarlo echando de ver cuando vaya él creciendo. Así de esta manera. Ya planté ese ahí. Voy a plantar este otro acá. De modo que le dé decoración aquí a esta área también. Trasplantamos, pero... ya cuando ellos se vayan estirando y todo eso, ya le vamos a ir viendo. Aquí voy a estar trasplantando también aquí. Miren, esta matera de aquí es una matera que se me había quebrado. Y como les digo a ustedes, pues a mí me gusta el reciclaje. Y las voy a estar reciclando para que le den nomás decoración a las plantas que voy a estar poniendo acá. Y pues me gusta reciclar y así le va a dar una buena vista, ¿verdad? A nuestra
suculentas a nuestras plantas. Estoy quebrando, chicas, chicos, del centro, porque quiero que tenga un edificio grande. A la hora mera, ahora que va a llover, que el agua no se estanque, sino que pues que el agua pues no se va a estancar, sino que pues le ayude, ¿verdad?, a lo que es este drenar. Por eso lo estoy haciendo así. Lo estoy quebrando. Como ya está quebrada, les digo que a mí no me gusta el resultado de botarla, sino que mantenerla, que estén dando decoraciones, ¿verdad? Aquí ya estoy trasplantando también este que se llama este sedum. Me encanta porque da unos colores muy bonitos cuando se estresa. Ahorita para la temporada del frío, ellos se estresan con unos colores anaranjados muy hermosos. También quiero conseguir uno, creo que lo tengo, no me recuerdo, uno que es color limón, bien verdecito, verdecito, que ese no cambia de color, sino que es un verdecito limón, muy, muy bonito, muy hermoso. Y pues quiero poner puro sedum acá también, puro este, también este, me gustaría también poner más este gratopétalo, como el gratopétalo paraguayense, el gratopétalo peach, el gratopétalo también que es variegado, el gauche, me gustaría también ponerlo en esta área de acá, para que ellos les den también este una vista muy hermosa. Viera qué bonito se está viendo desde acá de mi perspectiva de vista, desde acá adentro, se está viendo bien bonito. Y pues quisiera eso, darle, chicas, chicos, ese movimiento bonito aquí enfrente para que se vaya viendo bonito y pues ellos vayan creciendo. Ya solamente tenemos el mes de febrero, que supuestamente no en este año no hizo tanto frío como el año antepasado, que se me murieron todas mis suculentas, ¿verdad? Y pues ya estamos saliendo del frío, gracias a Dios. Allá donde vive mi amigo César, donde vive nuestra amiga también en Maryland, es bastante tremendo. Han perdido bastantes plantas, muchas amigas que han perdido bastantes plantas para Nueva York. Oh my God, muchas plantas han perdido, chicas, chicos. Y la verdad que, bueno, lastimosamente, ¿verdad? Como bien para esa área de allá, yo creo que yo no viviría para allá porque no me gusta el lado. Lo helado, no soy familia de lo helado, me duelen mucho mis huesos y no es que ya esté viejita, ¿verdad? Sino que el problema es que cuando uno se cría joven y uno no se cuida, anda descalzo todo el tiempo, eso viene a dañarle al fin de año viene a dañarle todo el tiempo. A fin de cuentas, como dicen, vienen a dañar todo el tiempo y pues ahora es una consecuencia, mucho también en los ríos, en los pueblos allá de uno. Así es como va quedando, chicas, chicos. No más que me faltó sustrato en esta área, pero quiero hacer las cosas despacio, no quiero hacerlas corriendo, sino que despacio. Aquí en esta área de aquí quiero poner lo que se llama plantas florales, que tengan flores coloridos. Y acá quiero poner plantas suculentas. Quiero poner en esta área. Entonces quería mostrarles cómo va el proceso. Ahí vamos despacito, no los he terminado. Va a haber una segunda parte y también les estaba diciendo en el video que me quedé hablando sola, digamos. Y les estaba comentando que esta la fui a cortar allá donde tengo la carreta. La verdad que tengo muchas plantas para cortar y venir a trasplantar acá. Y pues creo que ahorita pues en la situación que estamos con mi esposo, que no tenemos para comprar ni una bolsa de sustrato ahorita de $4, digamos así, pues ahorita no me doy el lujo de andar comprando plantas, sino que voy a estar usando las que tengo en mi jardín. Y estas son unas, las que tengo en mi jardín. Fui a cortarlas porque, como les dije en el video que hicimos de la bicicleta, que estaban etioladas por motivo de que no les pegaba el sol, pero en cambio aquí ya les va a estar pegando lo que es el sol. Y aquí pronto se va a estar viendo más bonito, se va a ver más mejor. Les cuento de que les estaba diciendo y luego se me apagó el teléfono porque no tenía según... No había espacio, entonces tuve que ir a borrar muchas cosas. Pues miren, así es donde está ahorita, donde estamos. Así es como va. Y pues yo espero que les vaya gustando, ¿verdad? Este jarrón de aquí está abierto de abajo. Y lo que hice fue meter ahí para que se vea como tipo florero, ¿verdad? Y me gusta también, como les estaba diciendo, me gusta a mí aprovechar el sistema de reciclar las materas que se me han quebrado. Me gusta reciclarla. A esta le hice un hoyo abajo para que drene bien y pues así es como la estoy reciclando, miren. Así es como va quedando esta área.
es lo que les puedo mostrar ahorita, chicas, chicos, lo que les puedo enseñar ahorita. Así es como va quedando esta área. También estas de aquí las voy a estar dejando en una esquina por ahí. Las voy a estar poniendo, ya que estas son malévolas que se riegan como sea, y las voy a estar poniendo allí. Y pues así es como las puse en esta área. Y así es como se ve en esta área. Ya solo me falta recoger lo que son las bolsas, sacudir, sopletear, para pues ya terminar. Y pues ya el segundo video voy a estar enseñando cómo va a ir quedando, cómo se va a ir viendo todo, todo más bonito. Y en los espacios también voy a estarles poniendo lo que es suculenta. Todo este espacio de acá, nomás que pues se ve así triste, pobre, porque le falta todavía y falta más planta también. Así que me voy a ir por donde Annie a ver qué me robo de plantas. Y pues miren, así es como se ve esta área. Y no les voy a mostrar limpiando ni nada ahorita, porque voy a enseñárselo en el segundo video, ya con todo esto levantado, con todo recogido, sopleteado, para que ustedes vean el segundo video cómo se va a ver la diferencia y cómo se va a ver de bonito, ¿verdad? Así que, chicas, chicos, pues quería hacerle este video a ustedes. Quería hacer este video para que vayan viendo cómo se va viendo aquí enfrente. Y pronto el segundo video se va a ver mucho más mejor, porque ya va a estar llena más de plantas. Así que espero ese like, que comenten, y muchas gracias por compartir y muchas gracias por suscribirse a mi canal. Gracias por darle like también. Fue un proceso bien tremendo. Y así que para que este video no corra tantos minutos, no se haga tan largo, entonces lo que voy a hacerlo es en dos partes, porque si no, no termino hoy. Dios me les bendiga y nos vemos para el próximo video. Chao.